por un procedimiento con la finalidad de buscar dos motos. Entonces nos encontramos con, a simple vista, encontramos autopartes y efectivamente a medida que fuimos trabajando con un sistema que nosotros instalamos en el lugar del hecho, que es un sistema informático, pudimos después determinar que de las piezas que empezamos a secuestrar corresponderían a algunos vehículos que figuran con pedido de secuestro por robo. En la inspección que se realiza en el interior, en el fondo principalmente, con terminación al patio, en una de las habitaciones pudimos encontrar una planta con una altura que hace al metro y muy característico de la planta, que es muy similar a la marihuana. Por el momento no tenemos detenido porque eso lo va a determinar después la justicia federal y bueno, seguimos nosotros trabajando en la parte investigativa.